Me encanta saludarlos y, como siempre, darles la bienvenida a Mi Diario, nuestras cuatro emisiones a través de Caracol Internacional. Y que tenemos un público tan fiel, tan lindo, que nos está acompañando de lunes a viernes en sus diferentes repeticiones. Hoy estaremos con María Elvira Pombo y vamos a hablar de la ley de la atracción. Es un término que escuchamos hace muchísimo tiempo. Me acuerdo con este libro de Ronda, Ley de la Atracción. Me acuerdo que empezamos a expresar nuestros sueños en carteleras de la prosperidad, mapas de los sueños, a escribir nuestros deseos, a pensar una cantidad de cosas. He leído una frase precisamente en el libro que más adelante les voy a recomendar y es: piensa en lo que deseas, no en lo que temes. Y es que generalmente los seres humanos estamos deseando las cosas desde el miedo o nos estamos bloqueando nosotros mismos diciéndonos: es que eso no me conviene, es que yo no sirvo para eso, de pronto eso es muy grande para mí. Obviamente ahí estamos frenando nuestros sueños. El universo es tan grande, Dios nos quiere tanto a todos, somos su obra maestra y por eso quiere lo mejor para cada uno. Así que la abundancia del universo es infinita y podemos tener lo que queramos, siempre y cuando vaya pegado a nuestra misión de vida y también a la ley del karma, y que todo esto va relacionado. Sí. María Elvira, bienvenida. Gracias, Diana, por acompañarnos. Qué rico estar aquí. Muchas gracias por invitarme otra vez. Ley de la atracción. ¿Cómo funciona la ley de la atracción en los seres humanos? Listo. La ley de la atracción, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Somos un imán, ¿de acuerdo? Ese imán atrae. ¿Qué atrae ese imán? Lo que tiene por dentro. Entonces, si tú eres feliz, atraes cosas que te traen felicidad. Si eres víctima, atraerás cosas que te hagan sentir víctima. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate como un imán y esa es la ley de la atracción. Por eso la frase que tú dijiste al principio de piensa en lo que deseas y no en lo que temes es tan importante. Pero uno atrae no solo las emociones, sino las intenciones. Y ahí viene nuestra ley de la intención que tanto hablamos, y es que en el universo la energía se divide en dos: amor y miedo. Si actúas desde el amor, la ley de la atracción te traerá un bienestar. Y si actúas desde el miedo, la ley de la atracción generará un aprendizaje. María Elvira, pero somos seres humanos y todos tenemos miedo. ¿Cómo derribar, cómo pelear con ese miedo para no sentirlo tanto? Tan divina. Todo lo contrario, en vez de derribarlo y pelearlo, lo que hacemos es... Exactamente. Hay que mimarlo. Hay que agradecerlo, porque el miedo es una guía. Entonces tú no actúas desde el miedo, porque acuérdate que la famosa frase ser espiritual no es dejar de sentir, es lo que haces con lo que sientes. Entonces el miedo es una guía. ¿Qué nos está diciendo el miedo? Para, libera y no actúes. Entonces el miedo lo recibimos como una guía. Volvemos a la ley de la atracción. Entonces uno define o atrae a través de la intención y las emociones. Si queremos atraer nuestros sueños, debemos cuidar nuestra intención. Y ahí viene la ley también del bienestar. Todo se junta. Todo. Es que la ley de la atracción es como el resultado. Debemos cuidar nuestra intención, saber qué pedimos. Entonces, no pedimos algo específico, porque acuérdate que a veces nos limitamos. Pedimos cómo nos queremos sentir. Y la ley del karma. ¿En qué se relaciona la ley del karma? La ley de la atracción es la intención con la que creamos. Y la ley del karma es el resultado de esa intención, cómo se devuelve a nuestra vida lo que estamos creando. ¿Qué tal si lo hacemos práctico como siempre con un Listo, ejemplo? Me encanta. Digamos que en este momento María Elvira quiere la casa de sus sueños. Entonces, ¿cómo empezar a aplicar la ley de la intención, la ley de la atracción, la ley del bienestar, la ley del karma para tener esa casa? Listo. Estamos hablando de algo material, pero... Porque es práctico. Porque es práctico. Sí, así es. Pero también se puede hacer para pareja, para todo, pero es que es súper práctico lo material. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar la ley de la intención. ¿Qué es lo que estoy sintiendo para pedir esta casa? Para actuar desde el miedo, por ejemplo, es quiero ser mejor que los demás. Quiero que me admiren. Ahí quiero tener una casa mejor ego. Que mi tía. ¿Sí? O sea, si es para compararme o por razones de ganar estatus o de buscar algo afuera que no tengo adentro, ¿sí? No. Ahí la intención está en el miedo y ¿qué va a pasar? Se va a devolver un aprendizaje. Entonces, no. ¿Qué debo sentir para actuar desde el amor? Que la casa no me va a definir, sino sencillamente me la voy a gozar. La casa me la voy a gozar, me la merezco, ¿sí? La he creado y me siento feliz de que llegue. Y estoy pensando, voy a compartir momentos felices con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, con sí. esas personas que quiero y que estoy deseando compartir un espacio con ellos allí. Exactamente. Todas esas emociones es algo que me hace sentir feliz. Y si tú eres feliz o yo soy feliz, hacemos el mundo un lugar mejor. Entonces, con esa intención de contribuir no solo a uno, sino al bienestar en general, empezamos a aplicar la ley de la atracción. Entonces, esa es la ley de la intención. Cuidar la razón por la cual o el sentimiento que tengo cuando me estoy enfocando en algo.
primero. Sin ego. Sin ego. Y si sale el ego, digo, tengo que liberarlo primero porque si no se me devuelve. ¿Listo? Segundo, es la ley del bienestar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que voy a liberar las formas de obtener la casa y no limitarme solo a la casa. ¿Qué tal que sean tres casas? Estoy, obviamente es material, yo estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que a veces nos limitamos. La ley del bienestar nos permite abrirnos, que si hay algo mejor, un apartamento tal vez, sí, que yo no lo he pensado porque yo quiero casa, pero un apartamento que me va a hacer sentir más feliz aún. La ley del bienestar dice, siente y enfócate en cómo te quieres sentir. Entonces, entre las dos hagamos, una casa me va a hacer sentir libre, o sea, conectada con la naturaleza, abundante porque logré uno de mis sueños, me va a hacer sentir tranquila porque tengo un espacio donde llegar, que tengo calma, voy a poder compartir con mis amigos. Entonces, para aplicar eso, uno respira profundo y se imagina un día de su vida con ese bienestar, no con la casa, sino con el bienestar, aclaremos. Entonces, ese bienestar de libertad, de contacto con la naturaleza, de poder compartir, de tranquilidad. ¿Cómo sería un día de mi vida con eso? Y me imagino feliz. Ay, soy, lo siento. Y ahí estoy abriendo como un abanico de posibilidades. Claro, porque puede ser que tú ni te imagines que hay otra cosa que te haga sentir así. Y después le dicen, ángeles, maestros, Dios, universo, guías espirituales y seres de luz, ayúdenme a tomar las decisiones y a aprovechar las oportunidades que me acerquen a esto que me quiero, cómo me quiero sentir. Y ahorita vamos a poner el ejemplo, cómo hacerlo de manera muy práctica. Mientras tanto, este es mi libro recomendado del día de hoy, donde pueden obtener más información acerca de la ley de la atracción. Se llama De la mano de los ángeles, un manual para vivir. María Elvira en ese momento nos muestra que los ángeles son seres maravillosos que nos acompañan para guiarnos y apoyarnos durante toda la vida. Además, nos enseña cómo comunicarnos con ellos sin que sea necesario tener ningún don. Todos tenemos y podemos dialogar con esos seres de luz. Esta obra nos invita a incorporar en nuestra cotidianidad las leyes de la energía, que es un lenguaje de los ángeles que se llama magia. Estas leyes son herramientas espirituales prácticas, profundas y poderosas que nos guían para tener éxito, para aprovechar y disfrutar cada momento de la vida, ayudándonos a construir nuestros sueños de la mano de los ángeles. Moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Celuisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia. Verifique su condición de especialista, graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. Para todas esas personas que me preguntan qué es lo indicado comer después de un entrenamiento, de hacer ejercicio, de montar en bicicleta, ¿cuáles son esos alimentos que van a ayudar a la recuperación de los músculos y también a sentirse muchísimo mejor y que todo actúe muy bien? ¿Este es un jugo o un batido post-entrenamiento? Sí, es un batido de proteína post-entrenamiento, como tú lo dices, para las personas que quieren aumentar masa muscular, para definir, para mantener el mejor tono del músculo y para que no haya catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es el momento en que yo no estoy quemando la grasa, sino el músculo. Entonces, es para evitar esto. Ah, muy bien. Por eso es que se toma, y la gente habla tanto del batido de proteínas para esto. Entonces, después del ejercicio. Sí, después del ejercicio. También lo pueden utilizar la gente que quiera aumentar masa muscular o si tienen o necesitan algo rápido para comer antes de hacer ejercicio, también es una excelente
O sea que lo puedo consumir antes y después. Perfecto. Vamos a enumerar los ingredientes que necesitamos, Cata, para este batido. Vamos a utilizar, pueden ser agua o puede ser leche de almendras, la avena en hojuelas, la quinoa, la piña y la proteína, que ya está en polvo, que es una proteína isolatada, que es de mejor absorción para el músculo. Esta la encuentro en... en las tiendas de suplementos. Perfecto. Entonces vamos a agregar el agua. ¿Podemos utilizar en vez de agua leche de almendras? Sí, perfecto. O leche de coco. ¿La leche de lactosada, Cata, la recomiendas o no? Sí, yo sí la recomiendo, pero obviamente por sus grasas naturales es mucho mejor la de almendras. Muy bien, estas son las dos sugerencias de hoy. ¿En agua o en leche de almendras? Esas son dos rodajas de piña aproximadamente. Sí, aproximadamente. Luego vamos a echarla. ¿Qué cantidad? Pueden ser 3 o 4 cucharaditas de avena. Avena también es un súper alimento de mis recomendados siempre porque tiene solo beneficios. Solo beneficios. 4 utilizaste en este caso. Sí, utilicé 4. Y la proteína. ¿Cuántas cucharadas debes utilizar? Vete la proteína, vienen unos medidores dentro de la proteína que se llaman scoop. Es como un tarrito grandecito, pueden utilizar una medida de la que traiga la proteína, del medidor que traiga. Y además parece que tiene muy buen sabor por el dulce de la piña, la proteína sabe rico también. Sí, delicioso. Ahora lo vamos a licuar. Uy, está listo el batido. Listo está el batidito. Ahora a servirlo. Cata, ¿y para qué la quinoa? ¿Por qué no la licuaste? Para poderla decorar, para que quede, si es que es como crocante, es una quinoa tostadita. Entonces, para que tenga mejor sabor y me la puedo comer con una cucharita. Queda deliciosa. Ah, pero también se podría licuar si quiero, si es de... Sí, también lo puedes hacer licuadito. Y ya le echo acá encimita. Y quedamos listos. Batido post entrenamiento, pero también Cata nos ha dicho que lo podemos utilizar antes de empezar nuestros ejercicios, antes de empezar nuestro entrenamiento. Muy buena opción. Delicioso. ¿Esto lo podemos tomar diario? Sí, total. Voy a probarlo. Salud. Muchas gracias, Cata. Qué delicioso. Con gusto. Es lo que necesitamos. Sí, recetas total. Ricas, recetas que sean agradables para nuestro paladar, que las disfrutemos y que estén haciendo muy buena función en nuestro cuerpo. Claro que sí. Estamos hablando de la ley de la atracción, cómo materializar nuestros sueños. Recuerden que estamos hoy poniendo un ejemplo, el de la casa de los sueños, pero puede ser encontrar la pareja, que ante todo les digo, la primera relación que debemos tener es con nosotros mismos y así estamos listos para encontrar ese camino, ese compañero que nos va a acompañar por el camino. Entonces ya aplicamos la ley de la intención y la ley del bienestar. ¿Qué sigue después? Entonces, la ley de la atracción empezamos. Intención, bienestar y después le pedimos guía a los ángeles para que nos ayuden a ver las oportunidades y a tomar las decisiones. Ahí van los 3 pasos, ¿de acuerdo? Muy bien. Después debemos cuidar cómo nos estamos sintiendo. Acuérdate lo que dijimos al principio del programa, yo soy un imán. Entonces, si yo siento que no me lo merezco, si yo me siento triste, que a los otros les va mejor que a mí, entonces, ¿qué estoy atrayendo? Más situaciones que me hagan sentir eso. Piensa en lo que deseas y no en lo que temes. Entonces, hacemos un tiempo de conciencia, entonces decimos, me abro a recibir este bienestar porque me lo merezco. Y si estoy triste, obviamente hay que sentir la tristeza, pero respirar profundo y trabajarla. Así, cuidando cómo nos sentimos por dentro, ayudamos a la ley de la atracción para crear nuestro sueño. Es importantísimo este punto, María Elvira, cómo aprender de la tristeza, cómo sacarle provecho a la tristeza. Somos seres de emociones y vamos a sentir tristeza, ansiedad, vamos a sentir miedo, toda esta cantidad de cosas que a veces nos hacen sentir un poco incómodos, pero como nos han enseñado siempre, hay que sacar provecho y ser amigos de estas emociones, que al contrario nos van a enseñar. De acuerdo. Sí, acuérdate que todas las emociones son importantes, las emociones son guías. Nuestra misión está en el corazón y esto lo hablamos en un programa. Por lo tanto, la guía hacia nuestra misión son las emociones. Las emociones basadas en el amor nos dicen, sigue adelante, por ahí vas, disfruta. Las emociones basadas en el miedo, como la tristeza, la envidia, la pereza, la rabia, el afán y comúnmente
El estrés nos dice que hay algo que debemos cambiar en nuestra vida o una decisión que tomar. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene tristeza, uno debe sentarse y sentir la tristeza. No debe actuar desde ella, pero sentirla. Yo digo que cuando tenemos un momento difícil o de aprendizaje en nuestra vida, se genera un barril de esa emoción. La razón por la cual estás viviendo eso o la claridad está al fondo del barril. Entonces, es muy importante abrir, desocupar y encontrar. Y encontrar la claridad. Entonces, las emociones y cómo nos estamos sintiendo, al limpiarlas y liberarlas, nos conectan con la ley de la atracción. María Elvira, cuando no me conviene algo que yo quiero, la vida me lo va mostrando, pero los seres humanos a veces no lo entendemos. Entonces decimos, bueno, yo quiero que tal persona sea mi compañero de vida, pero es que esa persona tiene una misión diferente a la mía y no estamos en este mundo para estar juntos. Pero entonces me lo mandan a través de diferentes mensajes y no lo entendemos. Ahí viene el aprendizaje o la ley de todo está en orden, que también nos enseña exactamente la ley de todo está en orden, nos contesta esa pregunta tuya. En la vida las cosas pasan de dos formas, como esperábamos o distinto a lo que esperábamos. Nos enseñan que bien o mal, y eso nos genera muchos miedos. Por eso los ángeles dicen no, o como tú esperabas o distinto a lo que tú esperabas. Si es como tú esperabas, debes disfrutarlo y agradecerlo por la ley de la atracción. Entre más disfrutes, más cosas atraes para disfrutar, ¿de acuerdo? Y si sale diferente a lo que tú esperabas, por ejemplo, esa persona que tú quieres como pareja, no entras en una relación con él. Ahí es donde tú y con los ángeles empiezas a decir, listo, salió distinto a lo que yo esperaba. La ley de todo está en orden dice, es por dos razones. O tienes algo que aprender, ¿sí? O hay otro camino. Ajá. ¿Y cómo sabes cuál de estas dos es? Por la intención. Si yo quiero esa pareja por un miedo, es que tengo algo que aprender. Si no tengo miedo y quiero esa pareja, pero no se dio, es porque es otro camino, esa persona no era. Y con la ayuda de los ángeles y el entendimiento de las leyes universales, esas situaciones que pasan, distinto a lo que tú esperabas, ¿sí? Lo que hacen es generarte una oportunidad. Entonces acuérdate, Diana, y esta frase me la dijo una persona que me escribió en las redes sociales que decía, no hay problemas, hay aprendizajes. Y si tú crees que tienes problema, entonces tienes un problema. Ahí sí lo tienes. Sí, porque no sabes que es un aprendizaje. Qué no bien. Lo puedes aprovechar. Ya regresamos, porque vamos a seguir entonces el paso y una guía práctica, el paso por paso, la guía práctica, cada tip para que usted logre concretar los sueños desde el alma, desde su misión de vida, desde la ley del karma, de todo lo que hemos hablado acá. Ya regresamos. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. En nuestro centro de belleza Caminos Spa, trabajamos de la mano con la moda, ofreciendo a nuestros clientes gran variedad de servicios profesionales para el cambio de su imagen. Mujeres que quieren resaltar su rostro con puntas claras con tintes sin amonio. Rubios perlarizados impactantes. Cambios impactantes en maquillajes y cortes. Para mujeres que desean resaltar su belleza y en pocos segundos obtener cambios extremos. Hola mi familia latina, soy Patricia Bazin, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, la Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Raton, Brickell, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Hay una ley universal que me encanta,
y que todo tiene su transcurso natural. En el universo todo está organizado como tiene que estar organizado. ¿Por qué digo esto, María Elvira? Porque siempre estamos pidiendo cosas que no llegan a nuestra vida, entonces nos empezamos a quejar. Pero es que si yo se lo he pedido a los ángeles, pero es que si yo creo en la ley de la atracción, y entonces ¿por qué no me pasan las cosas? Y en vez de estar agradeciendo, estamos culpando. ¿Por qué? ¿Será que es que yo no me merezco las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que ahí las estamos alejando aún más. Claro. Entonces hay que entender que todo está perfecto en el universo, todo lo que está pasando es como debe pasar y como debe ser, y que tenemos que ser agradecidos ante la vida y ante todo lo que nos pasa. Claro, y ahí es donde entramos a jugar nosotros. Si algo pasa, no pasa como yo quiero, es que se lo he pedido a los ángeles y es que no me pasa, acuérdense de la ley de todo está en orden. O tienes algo que aprender y está perfecto en el universo porque eso está pasando porque tú no has aprendido, ¿sí? O es un nuevo camino y todo está perfecto en el universo porque no has visto el nuevo camino y esto está pasando para que lo veas. Entonces, todo está en orden siempre y la ley, esta ley que tú dices se llama fluir. Fluye hacia donde las cosas te lleven, pero siempre siendo activo, un sujeto activo. Si esto me está pasando o tengo algo que aprender o este es un cambio de camino, ¿cómo voy a aprovechar esto que estoy viviendo si sé que todo está en orden? María Elvira, pero siempre hay que tener objetivos y metas trazados. En bienestar. Es importante, porque una vez es, acuérdate de mi historia, yo quería ser presidente de un banco y resulta que lo que yo sentía de ser presidente de un banco es que iba a ayudar a los demás, que me iba a sentir motivada, exitosa, y obtuve lo mismo a través de una cosa que yo en ese momento no sabía que ni existía. Por eso es tan importante la ley del bienestar. Los objetivos y las metas se deben fijar en términos de bienestar. ¿Para qué? Para que te abras a las alternativas. Pero mira que siempre estamos acostumbrados con la ley de la atracción y con estos ejemplos que nos daban anteriormente de concretar las cosas exactamente. Es que yo quiero esta casa, entonces recorto la casa que quiero tal y como es así. O yo quiero ese trabajo, este y no más. O sea que estamos cometiendo un error ahí, porque tenemos que trabajar desde la ley del bienestar. Exacto, yo no creo que es un error, yo creo que es un complemento. Uno puede empezar por saber que esa casa simboliza cómo me quiero sentir. Y lo complementas diciendo, si hay algo más que me haga sentir así o mejor, me abro a recibirlo, y esa es la ley del bienestar. Entonces, yo siempre complemento y digo en mis cursos, y me encanta tu pregunta porque en mis cursos me la hacen, y es, la ley de la atracción tiene que estar basada en la ley del bienestar. Es muy importante complementarla así, porque yo me puedo sentar y decir, quiero esta casa así, y resulta que no me conviene. ¿Sí? Porque se va a inundar en la próxima vez. O sea, quiero la casa que queda en tal sitio y me están protegiendo y yo insisto, ¿sí? No me va a llegar la casa. Entonces, estoy de acuerdo contigo. La ley de la atracción está fundamentada en la ley del bienestar y se complementa. Entonces, si no te llegan las cosas que quieres, pueden haber dos razones para mí. Así lo he aprendido, María Elvira. Una, no es el momento aún porque te faltan cosas por aprender. Dos, hay algo mejor para ti. Así esa es la conclusión. Qué y así funciona. Y así funciona y así fluye todo y así dejemos que todo tenga su curso normal. No nos estamos atormentando porque... O sintiendo víctimas. El bloqueo más grande a la ley de la atracción, los dos bloqueos o a la abundancia es sentirse víctima o tener envidia. Porque cuando uno siente envidia es que no cree que uno es capaz. Esas dos emociones son uno de los bloqueos más grandes a atraer bienestar y abundancia a tu vida. La envidia, lo que estamos diciendo de los demás, cuando estamos criticando y hablando de los demás. Esa envidia te ataca, no deja tu creación. No. María Elvira, es increíble. Muchas gracias, me ha encantado este tema. Pues ya nos estamos aproximando a final de año y ahorita en diciembre tenemos muchas cosas también de qué hablar. Cómo despedir este 2014, cómo abrir las puertas al próximo año. Más adelante los tendremos. Ay, nos vamos Mil a divertir. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Los espero mañana nuevamente para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Chao.